tanto tiempo, mi amor. Por acá está la cuquitona. Buenos días, mis cookies. Feliz y bendecido jueves. Hoy es primero de diciembre, mi amor. Ya estamos en diciembre. Ya se está acabando el año. Y pues nada, ya comienzo a grabarles en tiempo y espacio, porque andaba publicando videitos que tenía atrasados, y sobre todo los videitos de Cuba. Entonces, mis cookies, en el día de hoy hace tremendo frío. Y ustedes me pueden ver como ando disfrazada. Y estoy con Pipo Pérez, que tiene consulta en el doctor. Ya dejamos el niño a la escuela. Y bueno, vamos para el doctor ahora. La consulta creo que es en el dentista. Y como ustedes saben que Pipo Pérez no puede estar sin mí, me dijo, mi amor, acompáñame. Y nada, yo lo voy a acompañar. Ya después él regresa. Creo que tiene que trabajar. Yo creo que trabaja hoy, no. Yo creo que no trabaja ni hoy ni mañana. Bueno, yo sé que ya cuando regrese Pipo Pérez, cuando regresemos los dos, ¿no? Porque no me va a dejar tirado por allá. Yo a la 1:30 tengo una videollamada con un grupo de personas para lo de formación, de un empleo, de un trabajito y esas cosas. Entonces ahí en la oficina de empleo, de trabajo, hacen videoconferencia, videollamada, también se puede ir personalmente, pero en el día de hoy me toca en videollamada, así que eso es a la 1:30. Yo trataré de hacerlo todo tempranito en la casa, aunque yo dejé la casa recogida y todo, pero sobre todo la comida, el almuerzo, mejor dicho, trataré de agilizarlo lo más que pueda, lo más rápido que pueda, porque ya tuve que acompañar a Pipo Pérez. Entonces agilizar el almuerzo lo más que pueda, dejarlo todo listo para a la 1:30 estar lista frente a mi tableta y escuchar la videoconferencia. Y ahora vamos para la consulta. Sí, tengo la máscara aquí. Y pues nada, mis cookies, ya pueden ver cómo ando disfrazada. Tengo tremendo frío. Se me cayó un arete que lo tengo en el bolsillo. Y ahora, cuando entre en la cabina, me lo voy a poner, porque ando con un arete así y otro no. Caballero, qué frío, qué frío. Y esto empieza ahora. Esto no es nada. Esto no es nada. Tremendo fricando. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Estamos ya en la preparación. Entonces, se me quedó mirando con una carita. Yo le dije, no, tampoco, no hay que exagerar de que yo te tenga que tomar la mano y entrar contigo para el adentro, porque, vaya, tampoco así. Y estoy hablando bajito porque, miren, aquí no hay nadie, pero en este cajoncito se siente un clase de eco. Entonces tampoco me puedo poner en la gritadera. Pero bueno, ya, en cuanto termine el Pipo Pérez, nosotros vamos. No tenemos que hacer, creo yo, no tenemos que hacer ninguna diligencia más y vamos directo para la casa. Entonces yo me voy a poner a preparar el almuerzo para nosotros dos, porque ustedes saben que el niño almuerza en la escuela. Eso es lo que tengo para el día de hoy, mis cookies. Ya luego en la tarde recoger al cuquito, que hace tremendo frío. Tuvimos que ponerle ahí el guante y su pompón y todo, porque hoy en la mañana se estaba todo súper congelado. El carro de Pipo Pérez, bueno, todos los carros que estaban ahí en el parqueo estaban llenitos de hielo. Así que, nada, ya les digo, después que salgamos de aquí, creo que no tenemos que hacer ninguna diligencia. Digo yo, ustedes saben que siempre ocurre una cosa de improviso y uno cambia de palo a rumba. Pero que yo sepa, no tenemos que hacer nada más.
yourself. I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wounds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got. Terminamos de almorzar, fregué todos mis cookies y pues nada, de nuevo para la calle. Estamos haciendo diligencia, aprovechando que el cuquito está para la escuela. Ay, ya yo puse, ay, no me veo. Ya yo puse mis cookies y el arbolito de Navidad. Así que más tarde se los enseñaré. Porque como estaba con los videitos abrazados, por eso no les grabé como puse las bolitas, pero bueno, no fue nada del otro mundo. Y ahí Pipo Pérez y el Cuquito, no sé si ustedes pueden ver ahí de las cositas que nosotros teníamos de Guyana. Ellos hicieron una pequeña decoración en la partecita de nosotros de la escalera. Así que nada, ya, aquel hombre bajó sin esperarme. Eso es lo malo que tiene él. Que le encanta que yo vaya con él, pero me deja atrás.
buenos días, mis cookies. Ahora vamos un momentico al doctor. Voy de nuevo con Pico Pérez, bebecito número 2, que tiene consulta con el doctor, y entonces mamá va a acompañarlo. Así que ya me está esperando allá abajo. Y yo voy a cerrar aquí la puerta para ir al doctor. Entonces ya, dependiendo de la hora que salgamos ahí, regresamos aquí a la casa, almorzamos. Y luego quiero ir un momento a la tienda con un ticket que yo tengo de promoción a recoger una cosita. Vamos a ver qué me encuentro por ahí. Así que pues nada. Buenos días.
Siempre desde el mismo panorama. Siento que hoy no hemos parado. Entonces ahora, ya que son las 6, como las 6:10, ahora no puedo mirar el reloj con este abrigo. Y vamos a llevar al cuquito al karate. Y yo cerré aquí, se me olvidó mirar. Sí, se me había pasado la luz. Y ahora vamos para el karate. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No
quiero perder lo que queda. Y más, allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá, a través de la gran oscuridad. Pensamos salir más. Ya no pensamos salir más, que hace tremendo frío. Ay, esta red está fría, 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 fría. Es un hielo. Pues nada, mis cookies, ya llegamos a la casa. Bueno, todavía la casa no, pero ya estamos aquí. El cuquito trabajó súper bien. Y como ustedes pudieron ver, él es el más chiquito de la clase. Entonces, pues nada. Él está contento, el papá también. Y yo, por supuesto. Ay, qué fricando. Ni un alma. Miren aquí. No sé si se puede ver. Ese es el balconcito de nosotros. Le pusimos esas lucecitas guirnaldas. Guirnaldas. No sé cómo ustedes le llamen en sus países. Pipo Pérez se lo puso a este balcón. Y las otras amarillas, que recuerdan, que nosotros la teníamos en Guyana, en lo que es en los árboles del patio, las otras se las puso al balcón de la cocina. Así que pues nada, ya ellos se recibieron y como siempre me dejaron a mí de última. Yo voy directo, caballero, para el baño y a desarmarme, que tengo tremendo frío. Miren, ni arbolitos de Navidad. Aunque sí, las personas grandes, muchas le gustan todo lo que es el tema bolito de Navidad, decoración y esas cosas. Pero bueno, acá mayormente montamos el arbolito por el cuquito. Así que pues nada, mi cuquito, yo voy a cerrarlo todo y acomodarlo todo. Aquí ando también con este, no sé cómo llamarle, abrigón, blusón de pepa, capucha, vestidongo, no sé. Ahora aquí está mucho en tendencia con este frío, porque esto es, miren, la maravilla de la maravilla, lo máximo. Aquí yo estoy, que no quiero quitármelo, porque esto está calentico. Y vienen con una capuchita. Los hay de mangas más así, abombachadas, pero Pipo Pérez para mí me lo compró con este tipo de manga y me encanta. Yo rápido hice así, ni corta ni perezosa, y me lo encasqueté. Entonces estamos buscando uno para el cuquito, pero ustedes saben, esto de por sí no es para ponérselo estrechito ni nada, apretadito al cuerpo. Esto es ancho y cómodo para estar aquí en la casa, y ya ustedes ven cómo esto me queda a mí, así que imagínense para el cuquito. Pero pues nada, ustedes saben el lema del canal, que hace un montonazo que no lo decía. Suscríbanse si no lo han hecho aún. Síganme por mis redes sociales. Compartan mis videos. Regálenme una manito arriba, que me hará muy feliz y nos ayudará a que esta familia siga creciendo cada día más. Desde acá, caballero, esta cuquitona con tremendo perro frío.
Y ustedes saben, el caminado característico, mis amores, rompiendo montes y ciudades, les envía a todas y todos millones de besos y nos estaremos viendo en el próximo vlog. Los espero. No falten.